Compañeros televidentes, buenas tardes, los saludamos desde el complejo judicial de Palo Quemado y ha sido una audiencia muy accidentada, ya se ha suspendido por dos veces, la primera debido a actos de indisciplina que tuvieron quienes asistieron en calidad de público a esta audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento y también debido a que la defensa de alias Jesús Santrich presentó un impedimento que tendría la juez de control de garantías para llevar adelante la audiencia. En su intervención, alias Jesús Santrich aseguró y solicitó que en su caso se den garantías y se respeten sus derechos para que no sea manejado como el caso de una república bananera. Pueda ser ubicado si cuenta con un teléfono. Y un... No hay mejor forma de alcanzar la libertad que luchar por ella. Simón Bolívar, espero que esta audiencia sirva para dar un paso a la paz y no a la ratificación de la calificación de república banana que tiene nuestro país. Mi nombre es Ceusis Pausias Hernández Solarte. Como les veníamos contando, sobre las 4 de la tarde, la juez de control de garantías suspendió momentáneamente la audiencia debido a actos de indisciplina que estaban llevando a cabo los asistentes en calidad de público a esta audiencia, por lo cual solicitó su desalojo y solamente permitió que continuaran en la sala los intervinientes. No es posible que hagamos más difícil, ya habíamos dado unas pautas para funcionar, entonces por favor, como esto no se puede hacer de esa manera y yo necesito concentrarme para mejor proveer, voy a ordenar por favor que el señor comisario desaloje la sala. Solamente quedarán acá los actores pues de principales. Además, el abogado defensor de Santrich, Eduardo Matías Camargo, afirmó que la juez de control de garantías tendría un impedimento debido a que en la audiencia de legalización de captura que fue presidida por ella, habría emitido un concepto en el cual solicitaba y veía previsible una medida de aseguramiento en contra de Santrich, por lo cual su defensa le solicitó que se declare impedida y si no, la recusará en la audiencia, al final de la audiencia. De la alegación de captura, que el despacho ya había fallado, o había conceptuado, prejuzgado favorablemente a la imposición de una medida de aseguramiento. Su señoría, en estos términos, dejó sustentada la solicitud de que se declare impedida o en su defecto se recuse y se le den los trámites correspondientes siendo necesario. En el momento la audiencia se encuentra suspendida debido a que la juez de control de garantías analiza los audios que presentó la defensa de Santrich, en los cuales estaría incluido la grabación donde ella hablaría de una presunta y necesaria medida de aseguramiento en contra de Santrich, por lo cual ha presentado este impedimento. La audiencia estaría programada para continuar a partir de las 6:30 de la tarde. Es toda la información que registramos por el momento desde el complejo judicial de Palo Quemado. Rafael Aristizábal,